El Pen Clube Galego celebró hoy por quinta vez el homenaje a Eduardo Blanco Amor, justo cuando se cumplen 29 años de su fallecimiento. Este encuentro, que tendrá continuidad en los próximos años, pretende promocionar la obra de este ilustre urensano, olvidado en muchas ocasiones. El acto principal tuvo lugar en el cementerio de San Francisco, lugar donde reposan los restos del escritor. Allí, un grupo de escritores y de escolares del instituto que lleva su nombre leyeron textos del dramaturgo y realizaron una ofrenda floral. Al acto acudieron también algunas autoridades políticas, como el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, la concejala de Cultura, Isabel Pérez, o el teniente alcalde de la ciudad, Alexander Sánchez Vidal. El día de hoy sirve también para reivindicar otros valores. Sirve para reivindicar valores como respeto, a tolerancia, a comprensión, a aceptación do que é diferente a nós. Blanco Amor topouse cunha sociedade na que foi un incomprendido. Topouse cunha sociedade a que lle faltaba tolerancia, e hoxe, en certa medida, todos nós reivindicamos a necesidade de non voltar cara atrás, de non retroceder nos logros conseguidos.